acción para la admisión de candidatos. ¿Vale? Vas a estar allí conmigo. Ese micro tenía que estar ahí abajo. Esto no funciona. Sí, te lo reto. Celebramos hoy llenos de alegría. ¿Algún compañero tuyo que quiera hacer las peticiones? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, pues ahora un compañero tuyo. ¿Vale? ¿Y tú sabes ponerle el libro al obispo, no?
el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy, llenos de inmensa alegría, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, patrona de España, que llena de gracia y bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el mismo primer instante de su concepción, fue preservada de toda culpa original por singular privilegio de Dios. En este marco festivo, Sebastián y José Luis, dos de nuestros seminaristas mayores, van a recibir el ministerio de lector y este último, además, ya ha recibido la admisión al orden sagrado. España destacó por su buen hacer en la defensa de la pureza de María antes, durante y después del parto y por su activo papel en esta proclamación dogmática en 1854, es nuestra patrona. Nos ponemos bajo su intercesión para que guarde a España y a todos los españoles bajo su intercesión y patrocinio. El excelentísimo señor obispo don Francisco Jesús Orozco Mengíbar impartirá la bendición apostólica con indulgencia plenaria al finalizar la celebración de la Santa Misa. Con esta alegría, en esta mañana solemne de nuestra Madre, patrona de España, la Santísima Virgen Inmaculada, os saludo a todos. Saludo al Vicario General y moderador de la Curia. Saludo al presidente de AN, de nuestra Iglesia Madre, de nuestra Iglesia Apostólica Real, Catedral de Guadix, y le agradezco pues siempre su trabajo y su servicio a esta Iglesia Madre. Saludo a todos los miembros del excelentísimo Cabildo. Saludo al ilustrísimo señor rector del Seminario Diocesano Mayor y Menor de San Torcuato. Saludo a don John Alexander, sacerdote concelebrante, delegado adjunto de Pastoral de la Juventud y Pastoral Vocacional, y a don Alfonso, maestro de ceremonias de la Catedral y delegado de Juventud. Un saludo a todos los seminaristas. Hoy, como veis, tenemos muchos. Están presentes, y los saludo al principio, nuestros queridos seminaristas de nuestro Seminario Metropolitano de San Cecilio, en Granada. Vienen a acompañar a Sebastián, uno de nuestros seminaristas, que hoy va a recibir el rito del lectorado, como sabéis, uno de los caminos de los ritos que hacen camino para recibir las órdenes sagradas. Y saludo también a nuestros seminaristas diocesanos, entre ellos también nuestro querido José Luis. Ya sabéis que él está formándose en Córdoba y que hoy va a recibir el rito de admisión a las órdenes sagradas y también va a recibir el rito del lectorado junto a nuestro querido seminarista Sebastián. Os saludo a todos. En esta mañana sed bienvenidos, especialmente los hermanos del Seminario Metropolitano. Saludo también a la madre y a la tía de José Luis, a su familia presente, Amparo y a Luisa, que con alegría hoy ven este paso tan importante de su hijo. Sed bienvenidas, sentiros en vuestra casa y gracias también por haber colaborado y seguir colaborando para que este buen seminarista siga dando pasos al sacerdocio. Dios os bendiga. Saludo a todos los presentes. Quiero saludar a la Federación de Hermandades y Cofradías y a todas las juntas de gobierno, hermanos mayores presentes de las diferentes hermandades y cofradías de Guadix. Al final tendremos una procesión claustral con la Virgen Inmaculada preparada
por el Cabildo y por la Federación. Saludo a la Escolanía de la Catedral, que una vez más, dirigida por Sergio y con don Alberto al órgano, nos van a ayudar a solemnizar esta celebración. Y entre ellos a los Seises. Hoy es un día tradicional, como saben ustedes, en el que nuestra catedral se viste de gala y tenemos este privilegio de que nuestros Seises, estos niños de la Escolanía, puedan bailar ante la Inmaculada, hoy de azul, como manda la tradición. Pues a vosotros, a vuestras familias y a todos los que os acompañan, os bendigo y os felicito en esta mañana. Y saludo también los que a través de nuestro canal YouTube, personas mayores, impedidas, enfermos, pues están muy presentes en nuestra celebración. Saludo a todos los consagrados y consagradas, a Zunilda, presidenta de Confer Guadix, y a todos los presentes. Vamos a comenzar reclinando nuestro corazón en la mesa del altar y reconociendo que esa pureza que define a María tantas veces no está presente en nuestro corazón y en nuestro camino. Reconozcamos nuestras faltas, invoquemos a la Virgen María, refugio de los pecadores, para que interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor. Yo confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia, corazón arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el bien obrar, y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna.
Inmaculada de la Virgen, preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el viento, sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y tu descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta. Cantar,
de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él hemos heredado también lo que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Thank you.
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Son las palabras más bellas que ha pronunciado un ángel en esta tierra. Llena de gracia. En griego, Jaire María, que es Jaritomene. Palabras que han dado sentido a toda la historia de la salvación. Llena de gracia. Podemos decir que es el nombre más hermoso que ha recibido la Virgen María en esta tierra, porque es el nombre que por medio del arcángel, del mediador, le dio Dios mismo. El ángel se ha extasiado ante tanta belleza, ante tanta pureza, y no podía sino exclamar: salve, alégrate, llena de gracia, que el Señor está contigo. Y la Iglesia, nosotros desde hace 2000 años repetimos esas mismas palabras, la misma invocación con la que comenzó la historia de nuestra salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y si esas son las palabras de Dios, las palabras de María también tienen que ser hoy inscritas en nuestro corazón. Aquí estoy, he aquí la esclava del Señor. La Virgen María está siempre disponible para Dios. Frente a la soberbia de Eva, María, la nueva Eva, es la mujer humilde, aceptando su pequeñez ante Dios, dejando que Dios sea todo en ella, que sea grande en ella. Por eso se llena de Dios y queda engrandecida. María fue una mujer libre que dialogó con Dios. Parábola de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en este diálogo constante que de muchas maneras tiene con nosotros. María, la Virgen, se convierte en madre de la libertad y de la dicha. Es dichosa por haber creído y nos muestra que la fe en Dios es nuestra verdadera dicha y nuestra victoria. Recordando aquellas palabras, todo es posible para quien cree. Hoy, queridos todos, celebramos en María que ella es toda pureza, que es libre desde el primer instante de su existencia de toda mancha de pecado. También de aquella de la herida del pecado original en virtud de los futuros méritos de Cristo. Ella es preredimida porque el Altísimo, que con una sola mirada abarca toda la historia pasada, presente y futuro, quiso preparar a su Hijo una morada digna, que al mismo tiempo fuese primicia de los tesoros que Él nos conquistaría con su encarnación, muerte y resurrección. Porque iba a ser la Madre de Dios, tenía que ser adornada con los regalos de Dios. El primero, su Inmaculada Concepción. Luego vendría la virginidad antes, en y después del parto. Vendría la asunción a los cielos. Son las grandes verdades que la Iglesia proclama acerca de la Virgen María. Pero hoy la Virgen Inmaculada no quiere ser simplemente una foto del pasado. Ella tiene una pedagogía, una catequesis preciosa hoy, aquí, ahora, para ti, para mí, porque nos recuerda dos cosas fundamentales de nuestra fe. La primera, que el pecado existe, el pecado original y el pecado personal, pero por otra y más importante, que la victoria no la tiene el pecado, sino Cristo sobre el pecado. Victoria que ya resplandece en ella, en María Santísima, de modo sublime y anticipado. Sí, queridos hermanos, no podemos vivir creyendo que todo es pecado. Eso no es expresión de nuestra fe. Pero hoy el péndulo nos lleva hacia el extremo contrario. No existe el pecado. Nada es pecado. Todo vale. Muchos se resisten a creer en el pecado.
creen que eso es algo pasado, algo de la Iglesia, de los curas, de los obispos y del Papa. Hablar del pecado en este momento de nuestra cultura y de nuestro mundo, eso es una fábula, una creencia infantil ya superada, una leyenda propia de tiempos pasados e impropia del hombre ilustrado y moderno que tanto sabe y que con su razón puede superar todos los obstáculos. Pero por desgracia, como decía el Papa Benedicto XVI, la existencia de lo que la Iglesia llama pecado es de una evidencia aplastante. Basta mirar nuestro entorno y sobre todo dentro de cada uno de nosotros mismos, para descubrir la presencia de esta realidad. La experiencia del mal y la tendencia al mal es real, consistente y persistente. Es una experiencia que se impone por sí misma y que nos hace muchas preguntas. ¿Por qué el mal? ¿De dónde viene el mal? ¿Cuál es su origen? Y más aún, para nosotros los cristianos, si Dios es bondad pura y absoluta y todo lo ha creado, ¿por qué el mal? ¿De dónde viene el mal? Eso nos pasa a veces cuando nos encontramos con heridas en nuestra vida, consecuencia del mal. Y en ese momento siempre Dios tiene la culpa. Nos lo ha narrado. Ya sabía Dios que tú y yo nos íbamos a hacer esta pregunta. Nos lo ha contado la primera lectura del libro del Génesis. Nos ha descrito cómo el mal no es obra de Dios. Que Dios no lo ha querido. Que Dios lo ha creado todo bueno. Pero ha creado al hombre libre, libre. Y la libertad, la del primer hombre, la tuya y la mía, es verdadera. El mal no es querido por Dios. Entra en el mundo cuando el hombre instaura desde el desordenado uso de su libertad el principio absoluto de su actuar. Yo soy el que decido lo que está bien y mal. Miremos nuestra vida. Son muchos aquellos frutos del árbol del bien y del mal que intentamos comer para ser nosotros dioses de nosotros mismos, de nuestro mundo y de todo lo que existe. El mal existe, el pecado existe, y obviar esta realidad sería no ser conscientes de quiénes somos. Qué bien conocemos esta realidad muy cerquita de nosotros, mirando las guerras de nuestro mundo, Ucrania, la Franja de Oriente Medio, otros muchos lugares en el mundo. O no hace falta ir tan lejos, mucho más cerca, las batallas que constantemente se quieren combatir en tu corazón entre el bien y el mal, fuerzas disgregadoras del mal que están muy activas entre nosotros y en nosotros. No todo es pecado, pero existe el pecado. La fiesta de la Inmaculada hoy tiene este mensaje que quiere despertarnos en este tiempo de Adviento, zarandeándonos. Nos recuerda a toda la humanidad que existe una sola cosa que contamina verdaderamente al hombre: el pecado, apostar por el mal. Por desgracia, y ahí nuestra ruina, el mundo, nuestro mundo, ha perdido el sentido del pecado. Ya lo profetizó aquel gran santo San Juan Pablo II en aquel momento de la caída del muro de Berlín, habiendo vivido en clandestinidad su fe en su Polonia natal. El hombre, la sociedad occidente, muere porque ha perdido la conciencia del pecado. El mal incluso se justifica bajo apariencia de bien y se bromea como si fuera lo más inocente del mundo, disfrazándolo de derechos, de modernidad, de avances democráticos, de cambio de era, de suprema libertad que se cree incluso con el derecho de inventar la naturaleza, de inventar los postulados de la propia naturaleza humana, e incluso es capaz de llegar a matar los inocentes en el seno sagrario bendito de una madre y legalizarlo como derecho.
El mal, el pecado, según algunos, no existe. Todo depende de cómo se mire, como dice aquella canción, de lo que piense cada uno, de las modas, de las leyes legisladas por la mayoría. El mundo tiene miedo de todo, pero no del pecado y del mal. Teme la contaminación atmosférica, el cambio climático, las penosas enfermedades del cuerpo, las pandemias, la guerra atómica, el terrorismo, la amenaza incluso de la inteligencia artificial mal usada, pero no tiene miedo de hacer guerra a Dios, que es el eterno, el omnipotente, el amor. Habría que recordar aquellas palabras de Jesús que nos advierten de que no debemos tener miedo a quienes pueden matar el cuerpo, sino solo a quien después de haber matado tiene el poder de arrojarnos al infierno, a la gehenna. Esta situación ambiental no solamente es para los de fuera de la iglesia, es para ti y para mí, que también jugamos y nos distraemos con el pecado y jugamos con el mal y lo justificamos. Porque esta situación ambiental ejerce una tremenda influencia en nosotros los creyentes, que queriendo vivir según el Evangelio, experimentamos cómo nuestra conciencia se adormece, una especie de anestesia espiritual. Muchas veces parte del pueblo cristiano ya no reconoce a su verdadero enemigo, porque se trata de una dorada esclavitud de las apetencias y de las pasiones humanas. El pecado se despersonaliza y se proyecta únicamente sobre las estructuras y terminamos identificando pecado con la postura de los propios adversarios políticos o ideológicos. El mal, el pecado, aquello que ocurrió en el jardín del Edén, está muy vivo, muy activo en nuestra realidad, en nuestro corazón hoy. Hay que hablar del pecado. Y ganaríamos mucho si en nuestras parroquias, si en nuestras iglesias, nuestros sacerdotes y si en nuestras catequesis hablásemos de estos peligros que esclavizan la vida cristiana. Un primer dato del dogma de la Inmaculada, pero el dogma de la Inmaculada nos dice también algo que es mucho más importante y más positivo, que Dios, amor, es más fuerte que el pecado y que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso Cristo es llamado el nuevo Adán y por eso en toda la tradición cristiana María es llamada la nueva Eva. María es la señal y la garantía de que Dios es más fuerte que el pecado. Y los santos y los mártires, estamos en una iglesia martirial desde el siglo I, con nuestro fundador, San Torcuato, nos dicen los santos, los beatos, los mártires, y la primera de ellas, la Virgen María, que Dios es más fuerte que el pecado y que es posible abrir el corazón para vivir según el proyecto y el camino que Dios dibuja para nosotros. Después de la primera caída, Dios no cierra la puerta, porque Dios nunca, nunca, jamás cierra puertas. Él abre, y la abre en una mujer, en María. Gracias a ella, a su sí, a su fidelidad, el orden roto será restaurado y la paz a la que el hombre había sido llamado desde el primer momento de la creación será efectiva para toda la humanidad. Es la mujer, la nueva Eva. Eva ha fracasado, pero Dios ganará. Y ganará cuando todo sea pleno en el cielo. Los hombres serán redimidos por el Hijo de la mujer nueva, de la Virgen Inmaculada. Ella alcanza en su vocación fiel al Señor, como hemos escuchado en el relato de la Anunciación. Ella es la paz que derriba el odio y la enemistad del hombre con Dios. La carta a los Efesios nos decía que todos hemos sido escogidos por Cristo, por Dios, antes de la creación del mundo. Y ella es la concreción de esta verdad. María, la Madre de Dios, es por su fe y por su santidad
imagen y modelo de lo que ha de ser la Iglesia, elegida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla a toda la familia humana. Esta bendición es Jesucristo, la fuente de la gracia, de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Y es nuestra vocación, la vocación de la Iglesia, de todos los bautizados, acoger de manos de María a Cristo en nuestra vida y ofrecerlo a todos para que el mundo se salve por Él. Él nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales y nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados ante Él por el amor. Esto es lo que quiere nuestra Iglesia diocesana vivir, llamados por Dios a ser irreprochables y santos, luchando, teniendo conciencia del mal y de la esclavitud a la que nos conduce el pecado, tener una determinada determinación de no querer vivir en el pecado. Si hoy esta solemnidad solamente nos sirviera para ser conscientes de esta realidad que es el pecado en nuestra vida y tomar conciencia de ella, la Virgen estaría súper feliz de que abriésemos de esa forma nuestro corazón y nuestra conciencia a esta realidad para luchar con ella. Iglesia diocesana que quiere vivir en Cristo y en su Evangelio, ofreciéndolo a todos, como haremos en nuestra misión diocesana Primer Anuncio, con el lema Caminamos con María hacia Cristo. Hoy, a los que saludo, nuestros queridos Miriam y Alex, nos presentarán el himno oficial que llevaremos a todas las comunidades parroquiales, a todos los grupos, a todas las parroquias durante este año de misión diocesana. Y queremos decirle a todos que la Inmaculada la Virgen nos dice que Dios es más fuerte que el mal, que la gracia puede desvanecer las nubes más sombrías, que puede hacer la vida bella y rica de significado hasta en las situaciones más difíciles e inhumanas. Es la alegría que María vive y que está llamada a vivir la Iglesia. Decía el Concilio Vaticano II en uno de sus documentos, mientras que la Iglesia en la Santísima Virgen ya ha llegado a la perfección por la que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, tú y yo, en cambio, tienen que esforzarse todavía en crecer en la santidad venciendo el pecado. Esa es la vocación de la Iglesia y de un cristiano. No justificar constantemente todo lo malo que hay en nosotros y los malos pasos que damos en nuestra vida. Crecer en la santidad venciendo el pecado y levantando sus ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. Esta es la belleza de la Iglesia, que ya resplandece de forma preanunciada y profética en la Virgen. Mirándola a ella, vemos qué será el cielo. Mirándola a ella, estamos llamados a decir no al pecado, no al egoísmo, no a la soberbia, no al intento de construirnos sobre nosotros mismos, sí a la voluntad de Dios en nosotros, sí a la humildad de dejarnos curtir y hacer por Dios en este mundo. Sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y en esta belleza de la Iglesia, mirando a la Inmaculada hoy miramos también y felicitamos a estos dos seminaristas, a Sebastián y a José Luis, que se presentan ante la Iglesia. José Luis va a ser admitido entre los candidatos al orden sagrado y posteriormente, junto a Sebastián, van a recibir ambos el lectorado para proclamar la palabra de Dios al pueblo santo. Cristo mandó: rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Por esto ellos, conscientes de esta llamada del Señor para su grey y teniendo en cuenta las necesidades de la Iglesia, sabiéndose limitados y débiles, quieren ponerse de pie, quieren estar dispuestos como la Inmaculada a responder generosamente al Señor
que lo llama diciendo como el profeta: aquí estoy, mándame, confiando en el Señor con la ayuda del que esperan ser fieles a su vocación. Por el orden sagrado, cuando Dios lo disponga, querido José Luis y querido Sebastián, quedaréis destinados a continuar la obra salvífica que Cristo vino a hacer en el mundo. Asociados a su debido tiempo al ministerio episcopal, serviréis a la Iglesia y edificaréis con la palabra y los sacramentos las comunidades cristianas a las que seréis enviados. Pero ahora, queridos hijos, nos dirigimos a vosotros, que ya habéis comenzado este camino difícil, pero bellísimo. Camino de formación, aprendiendo cada día más a vivir según las normas del Evangelio, a reforzar vuestra fe, esperanza y caridad, de manera que ejercitando estas virtudes crezcáis en el espíritu de oración y en el celo por ganar a todos los hombres para Cristo. Confiad en nuestra oración, que es la oración de la Iglesia, que es más fuerte que todas nuestras interrogantes y todas nuestras dudas y limitaciones y nuestros pecados. Dios es más fuerte que todos los obstáculos que el demonio quiera poneros en el camino. Mirad a la Virgen, buena mano para hacer y caminar este camino. Nosotros os ayudaremos con nuestra caridad y oración. Pues queridos todos, que este tiempo de Adviento, en el que se nos muestra a la Virgen Inmaculada como modelo perfecto de fe, nos enseñe como ella a escuchar la voz de Dios, a confiar en Dios, a ser conscientes de todo lo malo que el pecado quiere hacer en nuestro corazón y en nuestra vida. Miremos a ella, aprendamos de su silencio, de su humildad, acojamos la gracia que nos libra del pecado y de todo egoísmo, y así descubriremos y encontraremos la verdadera alegría que tanto necesita nuestra vida y nuestro corazón. María, María Inmaculada, Virgen antes, en y después del parto, María asunta a los cielos, María llena de gracia, ruega por nosotros. Amén. Una vez concluida la homilía, vamos a acompañar a José Luis, que después de ser llamado va a declarar ante la Iglesia su propósito de entregarse mediante el orden sagrado al servicio de Dios y de los hombres, y será admitido por nuestro obispo Francisco Jesús como candidato para tal fin. Acérquese el que va a recibir el rito de admisión a las Sagradas Órdenes, don José Luis Linares Robles. Querido José Luis, querido hijo, los pastores y maestros responsables de tu formación y todos los que aseguran conocerte han dado de ti un informe favorable del cual nos fiamos plenamente. ¿Quieres, pues, como respuesta a la llamada del Señor, completar tu preparación de manera que llegues a la aptitud necesaria para recibir a su tiempo el ministerio en la Iglesia por medio del orden sagrado? ¿Quieres formar tu espíritu de manera que seas capaz de servir fielmente a Cristo el Señor y a su cuerpo, que es la Iglesia? La Iglesia acepta con alegría tu propósito. Dios lleve a buen fin lo que Él mismo ha comenzado en ti. Una vez hecho el rito de admisión de José Luis, vamos ahora a acompañarlo junto a Sebastián, que después de ser llamado y de manifestarse presente,
mediante la bendición por parte de nuestro obispo Francisco Jesús, van a ser instituidos como lectores, misión que se les confía para que proclamen la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas. Acérquense los que van a ser instituidos en el ministerio de lector. Don José Luis Linares Robles. Don Sebastián Enrique Ortiz Velázquez. Queridos hijos, Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo, quien después de anunciarnos todo lo que el Padre le había dado a conocer, confió a su Iglesia esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Vosotros, como lectores que proclaman la palabra de Dios, vais a prestar valiosa ayuda en esta misión confiada a la Iglesia, y en consecuencia se os va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficio especial al servicio de la fe, que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. Vuestra misión será proclamar la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y de esta forma educar en la fe a los niños y a los adultos, prepararlos para recibir dignamente los sacramentos y anunciar la buena nueva de la salvación a los hombres que aún la ignoran. Así, por vuestro ministerio, todos podrán llegar a conocer a Dios Padre y a Jesucristo, su enviado, y alcanzar la vida eterna. Cuando proclaméis la palabra de Dios a los demás, no olvidéis dóciles al Espíritu Santo escucharla vosotros mismos y conservarla en vuestro corazón, para que de día en día se acreciente en vosotros un suave vivo y afecto por la palabra de Dios, que vuestra misma vida sea manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador. Nos ponemos en pie. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre que bendiga a estos siervos suyos, destinados al oficio de lectores, para que, cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único palabra de vida para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el ministerio de lectores. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetrados y transformados por ella, y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. José Luis, recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Dale un beso. Muchas felicidades. Dios te bendiga. Muy bien. Thank you.
Sebastián recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Y ahora con toda la Iglesia hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Por la Iglesia, la esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, para que viva sin mancha ni arruga, avanzando por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Por nuestra diócesis de Guadix, por nuestro obispo Francisco Jesús, por los sacerdotes y todo el pueblo fiel, para que sepan perseverar en la verdad de Jesús, como lo hizo la Virgen María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros seminaristas José Luis, que hoy ha recibido la admisión al orden sagrado, y junto a Sebastián han sido instituidos en el ministerio de lector para que perseveren en este oficio y en la respuesta a su llamada al sacerdocio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos de la próxima misión diocesana, para que por intercesión de María sean muchos los que el Señor derrame en toda nuestra diócesis. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y cuantos sufren cualquier mal, llamados a encontrar en María el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por España, cuya patrona hoy celebramos, para que por intercesión de María Inmaculada se vea libre de todo mal y bendecida con muchos bienes de cielo y tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro seminario de San Torcuato, para que el Señor conceda perseverancia a nuestros seminaristas y sean muchos los jóvenes que escuchen la voz del Señor y sobre todo que no tengan miedo a decir sí a su vocación cristiana, a ejemplo de María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuanto celebramos hoy la Inmaculada Concepción de María, recibamos el auxilio de su intercesión y seamos santos e intachables ante Dios por el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te pedimos, Señor, que la Concepción Inmaculada de María, que hoy celebramos, sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado
por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Torcuato y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Escucha, Señor, nuestras súplicas y por tu bondad dígnate bendecir a este Hijo tuyo que desea dedicarse al culto divino y al servicio de tu pueblo en el ministerio sagrado. Haz que persevere en su vocación y que, unidos con sincero amor a Cristo sacerdote, pueda recibir dignamente la función sacerdotal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, daos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. De que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María, porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo nuestro Dios.
Pues en este momento de acción de gracias por la Eucaristía recibida en este día 8 de... donde celebramos a la Inmaculada Concepción de María, pues se va a presentar un acto importante para la diócesis y es el himno que se ha elaborado por parte de Alex y Miriam para la misión diocesana que va a tener lugar desde el día 16 de febrero al 3 de marzo. Todos los acontecimientos importantes tienen un pregón, tienen un cartel, tienen un himno y hoy en este ambiente pues lo van a presentar Alex y Miriam, la canción, el himno que han hecho para la misión. Buenas tardes. Bueno, intentaré ser breve. Cuando don Francisco nos propuso hacer el himno para la misión, yo sentí como, para que lo entiendan, como si me echaran el trono de la Virgen de la Angustia encima a mí solo, algo así. Estuve a punto, don Francisco, el día de antes de que esto consiguiera salir, de llamarlo para decirle que buscara otro. Pero bueno, una tarde, en los Laneros, en casa de mi suegro, pues me metí en mi estudio y le pedí al Espíritu Santo que me echara una manilla. Y ahí empecé a darle vueltas con la guitarra a lo que hoy pues vamos a presentar como el himno para la misión, después del visto bueno, por supuesto, de don Francisco y de toda la comisión para la misión. Miriam no quiere salir porque es que está ronca, pero yo quiero que salga, aunque sea para estar aquí. Y Pradis pues también quiere cantar con nosotros. Bueno, ya pueden ver en YouTube el vídeo con la letra de la canción para que vayan aprendiéndoselo y en todas las participaciones de la misión que se vayan haciendo a partir de ahora pues puedan cantarlo. Muy fácil, muy pegadizo, muy juvenil también lo hemos querido hacer así para que sea fácil para todos. Y bueno, pues la letra tiene dos partes, claramente. La primera en la que una persona tiene dudas y le pregunta a ese Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que me estás tocando, que me estás llamando, que me estás queriendo decir algo? En la segunda estrofa es Jesús el que le responde. Y luego la segunda parte de la letra, pues una clara alusión al rosario, a algunas de las letanías del rosario, puesto que el lema, pues si no lo conocen, es caminamos con María hacia Cristo. Así que ¿quién eres tú? Ese amigo que me llama. ¿Quién eres tú? El camino que me atrapa. ¿Quién eres tú? Ese padre que confía. ¿Quién eres tú? Que me lleva hacia María. ¿Quién eres tú? Ese amigo que te llama. ¿Quién eres tú?
soy camino que te atrapa. ¿Quién eres tú? Soy el padre que confía. ¿Quién eres tú? ¿Quién te lleva hasta María? Luz que brilla en tu interior, la fuerza de tu corazón. Preparemos la misión, levantemos nuestra voz, caminando con María, caminando hacia Cristo con mi voz, caminando con María. Caminando con María en el amor. Madre de Dios, causa de nuestra alegría. Madre de Dios, trono de sabiduría. Madre de amor, estrella de la mañana. Madre de amor, Virgen digna de alabanza, escúchanos, tú eres faro que nos guía. Ma, escúchanos, todo en gracia en ti, María. Danos la fe para seguirte los pasos. Danos la fe y sentir fuerte el abrazo. Luz que brilla en tu interior, la fuerza de tu corazón. Preparemos la misión, levantemos nuestra voz, caminando con María. Caminando hacia Cristo con mi voz, caminando con María, caminando con María en el amor. A ver todo, es muy fácil. Caminando con María. Caminando con María en el amor. Caminando con María. Caminando hacia Cristo con mi voz. Caminando con María. Caminando con María en el amor. Caminando con María. Caminando con María en el amor. Oremos, Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado
del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Más bella que la flor.
ponemos de pie. El excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Francisco Jesús Orozco Mengíbar, por la voluntad de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta Iglesia Apostólica de Guadix, en nombre del romano pontífice, el Papa Francisco, felizmente reinante, en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, patrona de España, dará la bendición apostólica con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado o confiesen en los próximos 8 días y recibido la Sagrada Comunión. Rogad a Dios por nuestro beatísimo Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco Jesús y por la Santa Madre Iglesia, y haced el esfuerzo por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con piedad y devoción esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Pues muchas felicidades a todos, una celebración larga, pero es que hemos tenido, ¿verdad? Hemos tenido de todo, como merece la Virgen, qué menos, ¿verdad? Hemos estado toda la mañana acompañándola. Felicidades en primer lugar al cuerpo de Seises y a su director, que antes no lo he saludado, don Jesús Galera. Ya veis que jovencísimo, pero que bien los prepara y que bien los ensaya, ¿eh? Esto que veis tiene mucho detrás, ¿eh? Muchos ensayos, muchos momentos. Pues lo habéis hecho muy bien. ¿Quiénes sois los que habéis bailado por primera vez? A ver, alzadme la mano. ¿Por primera vez? 1, 2, 3. Pues fijaros, pues lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Y felicidades, que no perdamos nuestras tradiciones y que no perdamos las raíces de nuestra fe, y los Seises sois parte de ella. Dios os bendiga a vosotros y a la escolanía de nuestra catedral, a don Sergio, a don Alberto y a vuestra familia. Gracias a todos los presentes, pero especialmente felicidades a los 2 seminaristas, a José Luis, rito de admisión y lectorado, y a don Sebastián, lectorado. Y gracias a los hermanos del Seminario Metropolitano San Cecilio, que han estado aquí acompañándonos y haciéndonos vivir que la Iglesia es una siempre. Dios os bendiga, sacerdote, excelentísimo cabildo, hermandades y cofradías, Federación de Hermandades y Cofradías, consagrados, consagradas a todos. Que la Inmaculada sea un espejo fiel para ser fieles en la peregrinación de este mundo. Dios os bendiga, podéis ir en paz. Ahora procederemos a tener la procesión claustral con la imagen de la Inmaculada, portada por los niños.
orden de la procesión: incienso, cruz y ciriales, hermandades y cofradías, cuerpo de seises, imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, cabildo catedral y señor obispo. Orden de la procesión: incienso, cruz y ciriales, hermandades y cofradías, cuerpo de seises, imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, seminaristas, cabildo catedral y señor obispo. El pueblo fiel puede acompañar la procesión detrás del cabildo y al señor obispo, esta procesión de alabanzas y glorias en este día en el que celebramos con gozo y con alegría a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción de la Virgen María.